estamos con un nuevo video por el canal. El día de hoy nos encontramos aquí en Bacurato. Venimos con el compa Rafa. Como les digo, vamos a estar una semana pescando por acá. Y pues el día de hoy les traigo algo un poco diferente. Les voy a mostrar un poco en qué consiste este servicio que tiene este hotel aquí, que es el Bacurato Bass Federation. Y pues les vamos a estar mostrando un día en este lugar. Pues ahorita ya estamos aquí, yo estoy con Rafa, de lujo, su cafecito, una frutita, pan tostado con mermelada. Y bien, tú eliges si puedes, si quieres tener un desayuno bien en forma con sus huevos y todo lo que conlleva esto, o bien si quieres llevar un lonche a la presa, unos burritos o algo así. En esta ocasión pues nosotros no desayunamos tan temprano, así que pues púntate el pie para aguantar. Un cafezón. Un cafezón, un juguito y la frutita. Así que amigos, vamos a desayunar esto poquito y ahorita nos vamos a ir a la presa. Ahí les voy a estar mostrando en qué consiste todo esto. Así que pues, ahorita nos vemos. Bueno amigos, pues ya terminamos de desayunar. Ahora sí vamos para el transporte que nos está esperando y para llevarnos a la lancha. Así que vamos a agarrar nuestras cosas y ahora sí, vámonos a pescar. Pues aquí ya está el transporte listo, compa Rafa, fuga, listo, fuga, así que vamos a pescar. Vámonos. Qué chulada, como dice el compa Rafa. Qué chulada, compadre, hombre, ¿qué andas haciendo? Ánimo, ánimo. Está un poco de las instalaciones, bien, bien cómodo, la neta, tiene su muellecito y las lanchas esperándote. Vamos a bajar las cosas y a darle. Puro señuelo matón. Suerte, señores. Gracias, gracias. Gracias. Que vaya bien. Nos esperamos aquí a mediodía. Ahorita nos vemos, don Víctor. Gracias. Ánimo. Ánimo. Eso, mi capi, vámonos. Todo listo. Vamos a ponerle un poquito de garlic. Esas lobinas que no han desayunado se van a dejar venir como locas. Sí, está bien, no, no está muy. Ahí le pega la primera. Ahí viene la primera. Bueno amigos, se vino la primera de la mañana. Venga, venga. Venga, compadre. ¿Con qué le tiró, compadre? Un senquito. Qué senquito. Watermelon red. Muy bien, muy bien. Bueno, está la primera. ¡Mírala! ¡Ay! De calentamiento. Estoy preparando lindo, pero vamos. Eso, compadre. Para calentar. Eso, compadre, vamos para calentar el brazo. Una chula probadita de lo que viene. Eso, compadre. Enséñala, compadre. Enséñala. Preséntela, compadre, por favor. Es todo. Primera de la jornada de dos días. Compadre. Besito, compadre. Bueno, amigos, aquí está la primera con un senquito watermelon red. Pequeña, pero para empezar, está excelente. Besito y besito, que le vaya bonito. Que le vaya bonito. Excelente. Iniciando bueno, el día como se debe. Vamos para allá. Primer tiro. Aquí las, por lo general son dos jornadas de pesca. Una en la mañana y una en la tarde. Empiezan a las 6, mi pa. 6 de la mañana a 12 del día. Sales, te echas el lunch y otra vez a pescar. Venga, venga. Ya está mejorando. Ahí va, ahí va. Y lo tiré bien afuera. Dejé ahí en la punta, la va a agarrar. Bueno amigos, aquí está una lobinita más con el Senco Watermelon Red. Como les digo, cada vez está mejorando un poquito más la talla. Ya se la saben, va para el agua.
Véngase, compadre. Pues se siente bien. Véngase, véngase. Está peleando muy bien, compadre. ¿Está haciendo? Está muy buena, compadre. Muy, muy buena, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Chéquenle, amigo. Es todo, compadre. Ahí está. Chulada. Mira. Es todo, compadre. Bueno, amigos, aquí se vino una más con el cenquito. Ahí va, subiendo la talla. Despacito, despacito. Bien gorditas las lobinonas de aquí. Bueno, amigos, seguimos. Y va para el agua. Véngase, viejo, véngase. Véngase, mira nomás que chulo. Estoy tratando de hacer las cosas. ¡Mira, se soltó! Buena raza, irá. ¡Ay! ¡Chulada! ¡Vamos para afuera! Vamos a quitarla. Como debe ser. Dale, mami. Dale, gorda. Tienes que andar de busga. Dale. Vámonos, que te va bien. Vámonos a más. ¡Dili! ¡Ay! ¡Nos bañó! ¡Chulada! ¡Vamos con más! Mira, Rafa. Véngase, compadre, véngase. Mira, Rafa. Está buenísima. Mi pa. Está buenísima, buenísima, compadre. Échale, échale. Viene, pa. Venga, venga. ¡Venga! 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 Al primer tiro, mi pa. Qué todo dar, compadre. Excelente. Mira, Rafa. Ah. Bueno, amigos, se vino la que andábamos buscando. Véngase, para acá, volteate para acá. Te vamos a mirar, compa Rafa. Estas son las lobinas de Bacurato. Estas son las lobinas de Bacurato que andamos buscando. Chulada. Hombre, ¿qué andas haciendo? Primer tirito. Ya están saliendo, ánimo. Bueno, amigos, le pusimos un swim bait más pequeño, 3-2. Y al primer tiro nos dio este lobinón. Ahorita nos vamos a tomar una foto con ella. Y a seguir pescando, que parece que ya las encontró el capitán Arlen. Aquí está la lobinita que andábamos buscando. Cambiamos a un swim bait un poco más pequeño y ahí está, nos la dio. Vamos a dejarla ir, y como siempre con estas lobinas, para que siga habiendo este tipo de lobinas, pues no hay otra cosa que hacer más que liberarla. Así hecho, que, pues. Para el agua. Va para el agua, amigos. Qué chula de lobina. Se la saben. Va para el agua. Es bonita. Ahí va. Sale, amigos, pues vamos a seguir pescando. Y a ver qué sale. Como pudieron ver, un pinche dobletito bien elegante. Bueno. Ahí traemos más, compadre, fue con. Y no están tan lejos, mi pa. Bueno, amigos, usar este swim bait es bien sencillo. Tiro largo. Tratar de cruzar ahí la estructura, la cobertura, lo que hay abajo. Dejar lo que llegue hasta el fondo. Ya venía maniol mío. Tira otra vez, amigo. Una vez que llegue al fondo, son unas tres vueltas y dejar que caiga. Otra vez, lo mismo. Y así lo vamos a estar haciendo hasta que llegue hasta donde estamos nosotros. O saque un lobinón, una de dos. Ay, unos 3 kilos. La net, compadre. La net. No está tanto, pero. A ver, compadre, estoy tratando, compadre. Estoy tratando y ya tratamos. Míralo, ahí está. Está, ya se reivindicó el compa Rafa. que no. A correr. Venga, venga, no me muerdas la mano. Érala. El viejo ya se reivindicó con la red. Chulazo. Sí. Todos los geggeres. Todo el gegger, ahí está, mire, ahí está. Ahí va, plebes, ahí estamos. Bueno, amigos, siguen saliendo las lobinas. Ya lobinas agradables y pelioneras, buenas para la foto. Bueno, amigos,
Ahí está, una más con swimbait. Sí, lobinas muy bonitas. Ya andan ahí en el nido. Andan con las heridas ahí que los caracterizan. Eso es buena señal, más lobinitas, ¿eh? Así es. Eso, vamos. Bueno, amigos, ya se la saben. Para el agua. Vámonos, adiós. A ver, mi pa, platíquenos un poquito de eso. ¿Por qué vemos ese tipo de lobina aquí? Yo sé que están tomando algunas medidas aquí, pero a ver, platíquenos usted. Sí, por las medidas que están implementando ahorita los muchachos de la federación, es el cuidado del embalse para poder seguir disfrutando de este tipo de pesca. Cuidar y asegurarnos de que siempre haya un buen cuidado y un buen manejo del embalse, las mallas y todo eso. Pues en eso andamos. Enfocado también enfocado. Hasta el turismo, ¿va? Que pasen sí, un buen es. Rato. Como lo menciona mi tío, pues tienen ahí unas medidas especiales aquí, como las mallas las ponen en la tarde, las sacan alrededor de las 2 de la mañana para no interferir o que pesquen de la mejor manera las personas que visitan aquí esta zona. Y pues esa es una entre muchas medidas que tienen aquí. Te traen loco. Está en la línea, mi Rafa. No, pero la emocionada, ¿quién te la quita, mi pa? No, nadie. Bueno, amigos, vamos a seguir pescando. Venga, venga, venga. ¡Ah! Viene. Mira, armazo. Puro bacura. Bueno, amigos, se viene otro lobinón bueno. Venga. Nah, mi pa. Todo está bueno, coche. Pura lobina, güey. Ahí está. Bueno, amigos. Tal vez no dimensionen el tamaño de la red, pero es un monstruo de red también, ¿eh? Ya lo ves otro, güey. Vaya, güey. Andamos mal, compadre. Se metió por el puro medio. Para el agua, eso me pa, ¿estás con toque? Bueno, pues amigos, pues hasta aquí vamos a dejar esta media jornada de pesca. Como pudieron ver, las lobinas se portaron bastante bien. Ahí ya vienen los compañeros también bien animados. Así que nos vamos a ir ahí para el hotel y ahí nos vemos ahorita para despedirnos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en el hotel. Qué chulada. Seguimos aquí con el compa Rafa. Aquí andamos. No olviden suscribirse en su canal. Ahí en la parte de abajo voy a dejar el link para que se suscriban. Tiene esta la perspectiva de hoy y muchísimos otros videos. Y el de, ¿cómo dice? Y el de estamos tratando. Estamos haciendo otro segmento. Digo, mañana vienen más pescas. Vamos a seguir todavía. Nos quedan 3 días aquí en Sinaloa. Vamos a ver para dónde vamos. Entonces no sabemos si vamos al mar, vamos al mangle o vamos a ver qué hacemos. Entonces, estén bien pendientes, suscríbanse. Muchísimas gracias por el apoyo y pues aquí andamos. Una chulada, la verdad. Anímense a venir, la verdad se la van a pasar. En definitiva tienes que hacerlo. Es algo que tienes que decir, eres pescador y te gusta la pesca, tienes que venir aquí. Tienes que venir aquí. Y bueno, también agradecer a mi tío Narlin Salazar por esa atención. Muchísimas gracias. Y pues así como vieron ese guía, pues hay muchísimos más aquí. Así que anímense. Si un lugar es para sacar esas lobinas, para romper su récord, indiscutiblemente este es el lugar. De acuerdo. Bueno, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video y nos vemos en otra ocasión. En un momento.